ciclo anterior se empezó porque perdiendo. Porque ustedes, ¿cómo lo notan? Que tiene la mitad de la gente a favor. La gente está expectante, esperando a ver cómo se desarrolla como entrenador. Porque él no tiene experiencia de entrenador. Entonces, la gente lo quiere mucho a Diego. Lo quiere mucho como jugador y como persona. Sí. Sí. Muy, bueno, como símbolo. Sí. Pero hay que ver cómo se desarrolla como entrenador, eso hay que ver, hay que esperarlo. Pero viste claro. Lo que ha generado, Susana. Sí, Diego. Bueno, claro. Bueno, Maradona genera eso siempre. Sí. En Escocia está más pendiente sí, de Maradona que de la selección. Eso es lo que querían muchos, ¿eh? Eso es lo que... ¿No es cierto, Chuchi? Lo importante es que se ganó. Eso es lo principal. Vos, por ejemplo, hablaste con tu pupilo hoy con Tevez. Yo hablé con Diego, yo hablé con el Narigón Bilardo, yo hablo con todo, con Mancu, con todo. ¿Y qué te dijo? Y ellos me piden opinión también, ¿viste? Ah, sí. Hoy yo le dije, cámbienle nombre a Papa, ¿viste? Porque dice, allá te marca el Papa. Es fácil entrar por ahí, ¿me entendés? Entonces, tienes que ponerle batata, por lo menos lo hago, ¿viste? Porque, está bien. Sí. Pero bueno. Aunque debutó bien, tuvo algún error, tuvo el mismo bien. Nerviosismo por el título. Le voy a sacar la máscara. ¿A quién? ¿A qué hora, al señor? ¿Qué pasa? ¿A qué hora habló con Maradona usted? Yo hablé ayer a las 3 de la tarde. ¿Y después cómo? Que son las 5 después. ¡Epa! ¿Y vos sabés? ¡Era cara de Chuchino! Y vos sabés, gordo delincuente, que soy muy amigo de Diego, ¿viste? A mí no. Y creo que... Te voy a explicar una cosa. Te voy a explicar una cosa. Porque la FIFA... Maradona tuvo un problema. Yanina Maradona tuvo un sí, problema. Sí, bueno, sí, no ha perdido. Está bien. No, está muy no. bien. Le dio permiso a su algún agüero para que viajara. Y la FIFA apenas le puso un vuelo privado porque las combinaciones eran sí. para salir desde Glasgow. De Glasgow a Londres. A Londres, sí, de Londres a Y le pusieron un vuelo a Madrid. Le pusieron un vuelo privado, un avión, la FIFA. Está volando. Y apenas terminado, ahora por eso quería probarlo al señor. La verdad que debo reconocer que en esta tiene razón. Sí. Porque si había hablado ahora era imposible. Porque pero digo, está arriba de un avión. ¿A qué director técnico? Pero son brutos. Chico, para, ¿a qué director técnico le ponen un vuelo directo de Glasgow a Madrid? A nadie. Bueno, pero había un problemita que estaba todo expectante, todo el país, sí, viste, pero la chiquita, por suerte está bien. Está todo bárbaro. No. Aparte, ¿cómo le voy a dar consejos después del partido? Vos te Ahí, Marcelito, ahí te y así preguntan la nota después los jugadores y no saben qué responder a los jugadores. ¿Pero por qué? A nosotros nos dijeron, los muchachos de estudio de fútbol van al living con Susana, nosotros claro. fuimos, alquilamos traje para esta ocasión. No, pero para están de una belleza. Claro. Los veo elegantísimos. Todo canje, eso es todo canje, Susana. No. Aparte, escúchame, agradecer que están acá, guanaco, que... Era hora, viejo, era hora. Te pones con la pelota, igual que Quique Wolf, le dejás hinchar la pelota, dedicate a otra cosa y agradecé, tenés que tomarte 200 champán y arrodillado hasta Luján, que viniste. Pero a Susana. Pará, Chuchino, vos hablaste con Tevez, del que vivís con... Con Carlito, hablé con Carlito. ¿A qué tranquilo. Hora hablaste con Tevez? Con Carlito hablé la semana pasada. Mirá lo vi, que, muy lindo, ¿eh? Encaró, yo le dije, encará, Carlito, encará. Y hoy encaró, se encaró, la tocó. Le falta pasar la pelota un poquito más. Hizo bien, bueno, la se la tocó a Joná, Joná devolvió ahí en pared con Maxi, entró y fue un golazo. Fue un golazo. Pero, lo más mejor de la tarde. O sea,